¿Qué tal amigos y amigas? Yo soy Stephen Breyo y bienvenido a un nuevo video de Pokémon Master X. Y pues nada, quiero decir de antemano que estoy muy contento porque anteriormente yo estaba grabando con un foco cualquiera, con una extensión cualquiera para poder grabar por las noches, principalmente madrugada, para que no tuviera ningún inconveniente con cuanta bulla, ya sean mis hermanos, mis primos y en general la familia. Ya saben a qué me refiero. Y pues, nada, me han regalado un aro de luz, así que estoy re contento. Y pues dicho eso, vamos adelante. Recuerden que en tiempos de pandemia podemos usar diferentes tipos de habilidades. En este caso yo me dedicaba a hacer videos y pues nada, cada quien que haga lo que le guste. Así que vamos a hacer el tablero compi de pues Mega Blastoise o Blastoise, como lo prefieran. Vamos a rellenar, ok. Para empezar, vamos a armarlo a nivel 1, que es lo súper básico. Para los que no saben, siempre rellenamos las casillas del centro porque no nos gasta absolutamente nada, pero nada de pues puntos para hacer el tablero. Y de ahí simplemente vamos a rellenar todas las casillas de colores. Vamos a rellenar por acá, miren, vamos a rellenar las verdes. Vamos a rellenar las verdecitas de acá arriba. Esta roja, estas amarillas, esta de aquí. Y ya tengo 51 puntos de 60. Ahora solamente me toca conectar las líneas o los caminos. Por aquí tengo para conectar, por acá tengo para conectar, por acá. Y me queda 59 de 60. Sencillo, súper básico. No demoré ni un minuto. Y ya armé el tablero a nivel 1. Así siempre vamos a rellenar los tableros para cuando tenemos un Pokémon solamente a una copia. Rellenamos las casillas de colores y después unimos los caminos con las casillas azules. Súper fácil. Vamos a avanzar pues al nivel 2. Obviamente se restablece todo y vamos a hacer el tablero que yo recomiendo. Ahora sí, rellenamos las casillas del medio. Y en este caso tenemos para potenciar Hidrocañón. Así que si lo tienen a nivel 2, pues vamos a poder potenciarlo todo full a Hidrocañón. Y como Hidrocañón no gasta 4 rayitas de movimiento, pues vamos a meterle un refresh. ¿Qué hace este refresh? Pues sencillo, cuando activemos Hidrocañón, pues la barra de movimiento puede que nos dé un punto más cuando hagamos ese movimiento. Sencillo, podríamos tener más barra pues con esta casilla. Y bien, otra casilla que vamos a activar es esta. Esto no se llama la cima, creo que se llama Escalando Torre, no me recuerdo cómo se llama, pero es simplemente un refresh. Esa habilidad de Blue simplemente lo que hace es que aumenta el crítico y hace que la barra de movimiento se acelere un poco más. Así que está bastante bien si le activamos un refresh. Es como darle un refresh a crítico y a llenabarras. Casillas por acá arriba, pues me quedo con Defensa X Refresh. Y a nivel 2 se desbloquea una casilla muy importante. Casilla importantísima del tablero de Blue. ¿Qué hace esta casilla? Pues Cookie Intelligent, no sé si se llama así realmente. Me imagino que está mal traducida por el mismo Google. Lo que hace es que cuanto más defensa especial se aumente, más se van a potenciar el movimiento de Blastoise. Así que ya sabemos, a más defensa especial, más poder de Blastoise. Y recordemos que Blastoise tiene pues defensa X Refresh, o sea que él solito se sube la defensa especial. Adicional tiene una habilidad pasiva que se llama Acción Defensa más 4, que le permite pues prácticamente que a medida que va atacando se sube él solito defensa especial y defensa también. Así que está bastante bien. Vamos a conectarlo por aquí, que este es más defensa especial. Y por acá velocidad, porque es la que me encaja para tener 60 de 60. Y ahí lo tienen, tienen el tablero nivel 2 para Blastoise. Es un tablero que tiene para potenciarse cuando tenga más defensa especial. Tiene para aumentar la defensa especial refresh. Tiene para aumentar crítico y adicional llenar la barra de movimientos más rápido. Tiene cuando hagas movimiento de Hidrocañón para que llene una barra de movimiento en el mejor de los casos. Y pues obviamente para potenciar sí o sí. Se me pasaba que hay una casilla que me gusta bastante y es Precisión para Hidrocañón más 10. Eso hace que Hidrocañón pues no falle. Así que estamos muy hechos con este tablero a nivel 2. Ya queda bastante interesante. Bien,
vamos al tablero nivel 3 y en este caso, como siempre, si el Pokémon es muy bueno, hago dos tableros a nivel 3 porque veo que hay versatilidad en ambos roles. Así que, dicho eso, primero voy a armar Full Power para Sim Movie. O sea, para aquellos que quieren a Blastoise, para Full Atacante, pues vamos a armarle un tablero basado en Sim Movie. Antes de avanzar, tengo que decir que hay casillas muy importantes en este tablero de Blastoise que no estoy tomando en cuenta porque no me da las conexiones y que sé que pueden hacer jugueteando, pueden sacar mejores estrategias. Casillas súper importantes de Blastoise cuando esté a nivel 3 va a ser esta. Cookie inteligente, que aumenta el poder de Blastoise cuando tenga más defensa. Otra que es resistencia, esto es como una robustez, prácticamente le permite a Blastoise resistir el último golpe cuando le den un golpe super crítico y lo deja con un PC. Eso también lo tienen habilidades pasivas, pero esto sería como un doble robustez, o sea, poder aguantar dos últimos golpes. Otra casilla súper importante es esta de acá abajo, que es Hidrocañón Propulsión. Lo que hace es que puede bajar la cuenta regresiva hacia atrás en 1 cada vez que haga pues Hidrocañón. No siempre va a pasar, pero cuando pase va a ser bastante útil. Y otra casilla que sé que puede ser bastante o que puede ser muy poderosa a Blastoise es esta. Raise, no sé cómo se dice o cómo se lee, pero prácticamente lo que hace es que potencia los movimientos cuando llueve. Cuando le activemos, no sé, un Pelipper que pueda hacer lluvia, pues va a hacer a Blastoise mucho más poderoso. Pero si se fijan, estas son una por cada región, o sea, por cada esquina. Es imposible poder conectarlas todas en un solo tablero, así que tendremos que hacer tableros diferentes para gustos diferentes. Ahora sí, sin tanto bla bla bla, vamos a hacer el tablero que ya le había dicho de Sim Movies. Y obviamente, si va a ser un tablero para Sim Movies, vamos a activarle las casillas de Sim Movie para que sea más poderoso. Y hablando de poder, recuerden que Blastoise se hace más poderoso cuando sube la defensa especial. Así que tiene más defensa especial. Vamos a conectarlo por aquí. Obviamente las casillas del medio no sé ni por qué no las había llenado, porque esas no nos cuestan nada y llevamos 21 puntos hasta aquí. Bien, recordemos que en este tablero estamos usando a Blastoise únicamente como ataque, no como apoyo. Así que vamos a usar pues las casillas que potencien a Hidrocañón. Obviamente esa incluye pues precisión más 10 de Hidrocañón porque no queremos que falle. Vamos a rellenar por aquí, vamos a llenarle más 3 de ataque. Y pues vamos a tener que sacrificar dos casillas para Hidrocañón porque vamos a usar la casilla más fundamental para el tablero de full ataque de Sim Movie para Blastoise. ¿Y cuál es esa casilla? Pues esta que está acá abajo, esta es Hidrocañón Propulsor. Lo que hace es que tiene una probabilidad moderada de reducir la cuenta regresiva del movimiento de sincronización. En español, eso significa que con Hidrocañón vamos a poder reducir la cuenta atrás en 1 cuando tengamos pues mucha suerte. Así que, pues nada, aquí está el tablero. Tenemos 59 de 60. La verdad, cuando es un tablero nivel 3, detesto que no me quede completo. O sea, en este caso me faltó un puntico. Y pues eso me molesta, así me gusta cuando es 60 de 60 porque sé que posiblemente el tablero no tiene errores. Este es el tablero para Sim Movies. Ahora vamos a hacer el último tablero, que es para aquellos que quieran a Blastoise full apoyo. Esto principalmente son personajes que ya tienen a los tres principales y pues quieren a uno por cada rol. Así que vamos a complacerlos, vamos a restablecer las cuadrículas, igual sigue nivel 3 y vamos a rellenar el tablero para full apoyo. Rellenamos todas las casillas del medio y como estamos hablando de apoyo, obviamente vamos a meterle los refresh. Vamos a meterle la casilla que dije que es fundamental para Blastoise, que es aumentar su poder cuando tiene defensa especial. Le estamos metiendo defensa especial refresh, le estamos metiendo escalando la torre, creo que se llama refresh. Y pues los de los cañones no lo voy a usar porque se supone que lo quiero full basado en apoyo. Y vamos a llenar esta casilla de aquí, remedio natural, ya lo había dicho antes, que nos cura de problemas de estado, como envenenado, como dormido o quemado, pues son algunos ejemplos.
Ok, a ver, ¿cuál me falta? Esta de acá abajo es a la cima, refresh más 9. Ok, esto lo que hace es lo siguiente. Cuando nosotros activemos pues a la cima, o como se llama el movimiento, porque sé que no se llama así, sé que se llama diferente, pero no me acuerdo. Pues cada vez que activemos eso, la barra de movimiento se va a llenar en 1 cuando tenga éxito. Como eso es una habilidad de entrenador Pokémon, nunca falla, así que bastante bien. Cada que activemos escalando la cima, pues nos va a dar una barrita de movimientos que nos es muy útil porque estamos usando a Blastoise como full apoyo y no atacante. Y pues la casilla más cercana es esta, que nos da ataque especial, está bien, y defensa está bastante bien. Bien, aún tenemos 39 de 60, tenemos bastantes puntos que nos quedan por delante. Vamos a conectar por aquí más PH. Vamos a meterle pues la que nos elimina las condiciones de confusión, de retroceso, de atrapamiento. Una vez por batalla, recuerden. Y pues ya nos queda 46. Vamos a meterle la última casilla y muy buena. Y adivinen cuál es. Se llama Impermeable. Y lo que hace es que las estadísticas no se le pueden reducir. Sencillo. No se le puede bajar defensa, no se le puede bajar ataque, no se le puede bajar una pinche mierda, no se le puede bajar nada. Va a ser prácticamente inmune, no, de hecho, va a ser inmune a la reducción de características. Y pues me quedan 4 puntos, eso como lo invierto. A ver, esto de acá arriba es velocidad, esto es velocidad, más defensa, no hay ninguna que me dé ataque. Velocidad. Ok, no me hago velocidades, así que lo voy a dejar ahí. Y listo, el tablero va a tener 60 de 60. Hermoso, precioso, bello. Y me encanta cuando un tablero tiene 60 de 60. Me encanta, me encanta, me encanta. Y pues chicos, ahí lo tienen. Tienen este banner que le he preparado para ustedes de las 4 formas que le he enseñado para armar el tablero de Blastoise. Espero que les haya gustado y posiblemente mañana voy a subir el tablero de Charizard y sus, creo que tiene hasta 5 o 6 formas diferentes de armarlo, así que voy a concentrarme bien en cómo armarlo de la mejor forma. Así que nada chicos, nos vemos hasta la próxima, yo soy Stephen Breyos y tengo un nuevo aro de luz. Chao.